En nuestra vocación de servicio público al medio rural, hoy queremos engrandecer a los pequeños comerciantes, a los carniceros, a los panaderos, a esos tenderos que mantienen el pulso diario de centenares de pueblos. Aquí comienza Tempero. Salir con la cesta de la compra es una tarea complicada en algunos pueblos, pero en otra es imposible. Para sus vecinos, la única solución es desplazarse a otras localidades o esperar a que llegue el vendedor ambulante. Es lo que ocurre en los 10 núcleos que a diario atiende el panadero de Colungo. Su servicio es otra forma de combatir el problema de la despoblación. Son las 8 de la mañana y las calles de Colungo huelen a pan recién hecho. Basilio saca del horno las barras y hogazas que hoy va a vender. ¿Cuántas llevo pequeñas? De pequeñas 35. ¿Pero van ya? Sí. Ponte ¿Y grandes? Cuatro más, ponte. Es el panadero de Colungo y también de otros 10 pueblos de la zona. Un negocio que abrió en 2012 al jubilarse su antiguo propietario. Como cada mañana, coloca el pan y la repostería en 6 cajones distintos para facilitar su reparto. ¿Distribuyes el pan a 10 pueblos? Sí, sí. ¿Por qué decidiste hacer ese servicio? Bueno, ya lo hacía el antiguo panadero. Ya hacía él unos 3 o 4 pueblos y el resto se han ido añadiendo. A medida que se han ido jubilando, no se han quedado abiertas las panaderías, se han ido cerrando. Es un problema que tenemos. ¿Consideras que ese servicio que tú ofreces permite fijar población y que la gente se quede en los pueblos? Exactamente. Los abuelos se van quedando porque al tener servicio, porque no solamente es el pan, a veces les llevas una botella de leche o les llevas incluso una carta que ha quedado en otro sitio. O sea, vas haciendo un servicio a los abuelos y los abuelos se encuentran servidos, se quedan. Si no se encuentran servidos, se van con los hijos a la ciudad. ¿Y cómo haces la distribución? ¿Cómo llevas el pan a esos 10 pueblos? Pues es muy difícil, porque con una furgoneta ya valdría para todo. Pero claro, lo que no se puede hacer es llevar el pan a las 9 a un pueblo y al último a las 2. Entonces hay que coger 2 furgonetas y hacerlo en 2 horas y media. Para que la gente, a la hora de comer, ya tengan el pan allí, ya estén tranquilos. Un reparto que hoy hace con la ayuda de una trabajadora. Cargadas las 2 furgonetas, acompañamos a Basilio en su recorrido para conocer mejor su día a día. La mañana es fría y el hielo aparece en algunos tramos de la carretera. Entiendo que hoy hay hielo. Los días de invierno son duros. ¿Llegas siempre a entregar el pan a los clientes? De momento, en los años que llevo, siempre se ha llegado con el pan, incluso con la nieve. Siempre haces ese esfuerzo, ¿no?, de poder... Claro, claro. Los abueletes no hay que dejarles sin servicio. Y si no, se les llamaría y si no, se iría más tarde, cuando la carretera estuviera abierta. O sea, no ha habido nunca problemas. Pero es muy duro, claro. ¿Y cómo se enteran los vecinos que has llegado al pueblo? ¿Cómo se enteran? Porque yo les pito a la entrada y voy haciendo el recorrido. Y entonces a la salida del pueblo la mayoría de ellos ya me están esperando. La primera parada es en Radiquero, a 10 kilómetros de Colungo. El sonido del claxon anuncia su llegada y los vecinos acuden a su encuentro. Es entonces cuando el maletero de su furgoneta se convierte en una panadería móvil. Además de pan, Basilio ofrece repostería casera. Magdalenas, de acá llevas. Eso. Vale, pues toma. Muy bien. Justito. Hola, buenos días. Veo que ha comprado 2 barras de pan. ¿Es importante para ustedes este servicio? Mira, si no hubiera panadero, yo no sé cómo lo haríamos. No habíamos ir cada día a Barbastro o a... No, lo que teníamos que hacer es ir un día a Barbastro, cargar y al congelador. Una vez a la semana, por lo menos, bajar. Pero claro, lo tenemos día sí, día no. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Esto es una, bueno, es un lujo. ¿Cuánto tiempo hace que aquí en Radiquero pues no hay sí, panadería? Panadera, y además era buena, es lástima, pero claro, la juventud no quiso quedarse, pues aquí hará unos 8 o 9 años, no más. Y Teresa, ¿usted tiene posibilidad, por ejemplo, de ir a Barbastro
Sí, podría. Bueno, primero hay autobús todos los días. Ajá. ¿Pero prefiere comprar el pan, por ejemplo, sí, aquí a Basilio? Sí, porque hemos de conservar a la... Vaya, a que vengan los... Sea la frutera, sea el pescatero, incluso congelados, que también viene, y el panadero, por supuesto, porque el panadero lo gastas cada día. Para lo demás, mira, si una semana no llega, pues no llega. Hemos tenido de conservar que esta gente, vaya, le suponga que gana un poco, porque claro, si viene nada más a perder, nada más por caridad no vienen. Nos queda clara la importancia de este servicio para conservar la vida en el medio rural. Mientras hablábamos con Teresa, Basilio ha estado en Adahuesca y Buera y ahora lo encontramos en Alberuela de la Liena. Vamos a ver, ¿qué me han dejado aquí? Aquí, algunos de sus vecinos dejan la bolsa en la puerta de sus casas y Basilio se encarga de ponerles el pan del día. ¿Es habitual que la gente te deje las bolsas en la puerta? Sí, es habitual. Y el dinero, y según el dinero que hay, pues yo ya cojo y les dejo lo que necesiten. ¿Y esto lo hacen porque ellos no pueden estar justo cuando tú vienes? Exactamente, se van al campo, se van a coger olivas, almendras, o sea, lo que necesiten, y entonces me lo dejan así. Muy bien. ¿Y este servicio que tú haces de suministrarles pan, coincides con otras personas que hagan algo similar? Sí, sí, coincido con la frutera, que se llama Carmen, y también lo hace igual, ¿eh? Venga, Carmen, buenos días, que vamos a ver si compramos una fruta hoy. 26, 34... Encontramos a Carmen en Huerta de Vero, un pueblo al que acude todos los miércoles desde hace 21 años. A diferencia del panadero, tiene un horario fijo. De 12 a 2 de la tarde atiende a los vecinos en la Plaza Mayor. Además de fruta y verdura de temporada, ofrece todo tipo de alimentos. En la puerta de su furgoneta le preguntamos si los vecinos agradecen su presencia. ¿Agradecen este servicio que haces? Claro que sí, hombre. Sí, a mí me quieren en delirio. Sí, sí, sí. Están la gente muy contentas. Para que una te diga que no lo haces bien o está desabría, las demás todas contentas, sí. ¿Qué es lo que les ofreces? ¡Buah, de todo! A mí me piden de todo. Empezando por kiwis, ciruelas, tomates, cebollas, naranjas, melocotones. En verano yo me llevo mi fruta, melocotón paraguayo, blanco. Porque tú eres agricultora. Sí, sí, de cosecha propia. ¿Y el horario que tienes? ¿De qué hora a qué hora estás trabajando? ¿Cómo? ¿Cara al público o en mi casa? ¿Cara al público? Cara al público en invierno son de las 10 hasta las 4 de la tarde o las 5 y en verano puede ser de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿La gente te pide cosas concretas de que le subas? Claro, hay veces que me piden, necesito un paquete de bicarbonato, necesito un champú. Esto, tengo alguna abuela de 90 años que me dice, hoy yo necesitaría esto para mi hijo. Pues yo lo hago. Hoy mismo he traído dos flores de Pascua grandísimas para la iglesia. Sin tiendas abiertas, el esfuerzo de Carmen o de Basilio es esencial para que los vecinos tengan acceso a alimentos básicos. Su presencia atrae a jóvenes y ofrece bienestar a unos habitantes que apuestan por el medio rural. ¿Algo más? 1,35. Realmente los pueblos necesitan a vecinos que quieran emprender y que quieran vivir en ellos. El trabajo cotidiano de estos pequeños comerciantes es la mejor medicina contra la despoblación. Si ellos están manteniendo el medio rural, parece justo que se les ayude, que se contribuya a que continúen. Así lo entendemos y aquí nos despedimos. Desde Tempero, feliz semana.